Confesiones de Grandes tiene hoy como invitada a una mujer que logró todos los títulos mundiales que confiere la Federación Internacional de Judo, más una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Pero pudiéramos añadir un pergamino más, la perseverancia, porque en 8 ocasiones fue intervenida quirúrgicamente por lesiones en una de sus rodillas y en un codo. En Confesiones de Grandes, Yuris Ladies Lupetegui. ¿Cómo fue la niña Lupe, nacida el 6 de mayo de 1981 en el reparto Rolo Monterrey, en Moa, provincia de Holguín? Normalmente una niña hiperactiva, con mucha energía, intranquila. Nací, me crié, es decir, viví muchos años con mi abuela por parte de padre. Luego me mudé para Moa porque eso era en un pueblecito en Moa que se llama Punta Gorda. De ahí me conocen. De ahí fue donde yo di lo mejor de mí, como niña, más o menos hasta los 4 años. Luego fue cuando me mudé para Moa, en las Coloradas Viejas, que es ahí donde actualmente vive mi familia. Y nada, ahí fue donde empecé a desarrollarme como atleta. El arte marcial parece que estaba destinado para ella, porque aunque comenzó en el karate, definitivamente quien la abrazó fue el judo. Siempre me gustó el judo, pero todo me gustó porque vi una competencia a los 5 o 6 años. Estaba Daima, Estela, Lena, Odalí Rebé. Y la competencia fue en Moa, en mi pueblo, en Punta Gorda, donde allí hicieron un judo dorado o algo así. Fueron hasta allá, lejos de aquel lugarcito. Y yo le dije a mi papá, a mí me gustan como dan estrayones. Mi mamá miró, no, pero eso no es para ti. Y ahí fue donde empecé yo con la idea de ser judoka. Pero cuando dije quería ser judoka, dije, ¿judo? No, si yo lo que quisiera es que tú fueras estomatóloga. Y yo, ¿estomatóloga? Bueno, eso, mi papá, te puedo decir que nunca me vio en una competencia directa. Solamente por el televisor en los juegos. Fíjate hasta que... Pero bueno, después muy orgulloso de la judoka que tuvo en la casa, la deportista que tuvo. Sin duda que fue... De una carrera vertiginosa, muy pronta, ya casi con 15, 16 años, Lupe se hizo sentir ya por lo menos aquí en Cuba. Sí, así mismo fue. Mucha gente me dice, Lupe, ¿pero qué edad tú tienes? Y yo, 10 menos. ¿Pero cómo que 10 menos? Si yo te estoy oyendo desde que yo tenía 5 años. Dilo, tú tenías 5, pero yo tenía 15. Así que no era mucha la diferencia. El problema es que en realidad, yo pienso que sí, que qué me tapa. O me adelanté ya a los 15 años, empecé el equipo nacional en enero del 97. A los 3 meses ya estaba en una altura y ahí empecé. En la altura fue que empecé, ahí tuvimos una competencia y yo era una niña muy fuerte, musculosa, y todo el mundo me decía la puchindruna porque me gustaba hacer muchos ejercicios. Bueno, eso fue lo que mi papá me inculcó de pequeña, así es mi papá en la actualidad. Tiene 74 años, pero es un roble, así todo el mundo dice que... Y ahí tuvimos un torneo, yo competí en el peso de arriba porque estábamos preparándonos para el Mundial Juvenil del 97, del 98, pero en ese transcurso también empezaron los juegos de cadete, que fue el primer mundial que participé, en Moscú. Y ahí en México, en el torneo que se llama Benito Juárez, competí en 61 kilos y estaba en el primer equipo de Argentina. Y cuando vieron que andábamos con el profesor Chinea, nos quedamos 45 días altos, el profesor Chinea le decían, ¿y de dónde ustedes sacaron esa negrita ahora? Y a la hora de competir, los argentinos, yo siempre como estaba seria, cuando pasé por el lado, me dijeron, le decían a la otra, a esta le da duro, pues eso fue discutiendo el oro. Y dijeron una palabrita que para mí fue ofensiva, y cuando dijeron, rey allí, me le hice el coach más grande de mi vida. Bueno, imagínate que se paró la competencia porque la lesión de la cervical, la chiquita se desapareció como por 5 años, la lesión de la cervical. Y ahí fue donde empecé a sonar. ¿Te provocaron? Me provocaron, sí. Para mí fue una ofensa. Fíjate que después vinieron para acá y tuvimos competencia también. Y ellos decían, con la negrita no. Y entonces discutimos el oro, Drillo y yo. Eso fue en un judogi dorado en Pinal del Río. Y discutimos el oro, Drillo y yo. Ese fue mi primer judogi dorado, creo, porque el primero tenía muy poca edad y no me dejaron competir. Y estaban los argentinos. ¿Y qué hicieron? Se botaron una caja de cerveza, algo así, hicieron una apuesta, si me hacían reír. Yo, eso era un drama, porque yo no me reía, yo era muy seria, si me hacían reír. Y no me hicieron reír, y yo, bueno, al final gané yo,
Deme mi dinero que no quiero cerveza, quiero refresco. Lupe, te presentamos como una judoka que ganó todos los títulos mundiales, cadetes, junior, mayores. Háblanos de esas coronas. Eso fue, nos entré en el 97, en el 98. Fui a la gira. Era bien niña, nosotros no más pensábamos en chocolate, no en fajarnos ni nada. Y ahí tuvimos experiencia importante. En ese tiempo nosotros pensábamos como niña, era un equipo de 5, junto con las primeras figuras en esa gira del 98, que fue la que en realidad nos ayudó a lograr los eventos, los resultados que tuvimos en los eventos venideros, que fue el Mundial de Cadete y venía el Mundial Juvenil luego. Yo era la más pequeña del equipo. Pero el profesor siempre decía que yo era la capitana del equipo juvenil. Y teníamos unas pequeñas indisciplinas, nunca coordinábamos con el profesor, y el profesor como medida nos peló a todas. Y cuando llegamos aquí, que nos bajamos de la guagua, imagínate, era una expectativa, cuando se bajaron esas 5 niñas, peladitas machitos, que se fueron con pelo, pero ¿a ustedes qué les pasó? Esa fue una medida que el profesor tomó solamente no con nosotras. Casi cuando fuimos al Mundial de Juvenil, todas estábamos peladas. Y la que no pelaron, porque ahora Yaima Ramírez cogió y se picó el moño, ¿verdad? Para estar pareja con el equipo. Y te digo que ahí empezaron los resultados. Normalmente no sabemos si eso fue algo que nos marcó para toda una vida. Y tener el pelo, como nosotros tan femenina, a pesar de estar llena de músculo, no teníamos nada de seno, éramos nada más músculo, cuadrito. Y todo el mundo tenía que ver con nosotras. Y cuando nos pelaron, fuimos a pesarnos, y dice la señora, no, aquí woman, no men. Y Leina, le decía, ¿qué woman ellas son? ¿Qué men ellas son mujeres? ¿Tú no te das cuenta que son mujeres? Pero la mujer nos miraba así como diciendo, ¿qué tienen de mujeres? Nosotros nos pintábamos, nos poníamos arete, y nos pintaban. El profesor, quítense todo eso, y ustedes son femeninas como quiera. Y eso creo que nos marcó, y a pesar de haber sido un método un poco duro, para hacer, y mala edad que teníamos nosotras, 16, 17, 18 años era la mayor, creo que nos marcó, y nosotros por tener el pelo, hacíamos cada vez la cosa mejor. Porque para lograr el pelo, teníamos que... El profesor tenía que vernos como darnos un excelente, un MB para decir, bueno, ahora se dejan crecer el pelo, o ahora se ponen moñitos. Y para nosotros creo que eso era un estímulo. Entre más entrenábamos, más pelo teníamos. Después, en el 2000, viene el Mundial Juvenil, que tuve una preparación, porque también tuve una preparación más o menos junto con las primeras figuras que iban a participar en los Juegos Olímpicos en Sydney. Y ahí tuve una lesión, me caí de la barra, fue una historia. Y tuve un tiempo de recuperación. Y en el Mundial Juvenil, aparte de color, fui la mejor atleta del Mundial Juvenil. Luego venía en el 2001, el Mundial de Mayores, el Mundial Universitario. Y después de haber salido del Mundial Juvenil, fui creo que la primera atleta también, después de haber salido del Mundial Juvenil, en coger un campeonato mundial de mayores. Ahora, ese ciclo del 2000 a 2003 estuviste imbatible. Llega 2004, Juegos Olímpicos de Atenas. Bueno, en 2003 hasta los Juegos Panamericanos, yo no tenía ningún combate perdido. En los Juegos Panamericanos tuve una lesión de la costilla, en el pleno segundo combate, algo así. Y en el transcurso de la competencia fue muy difícil, porque ahí fue donde empezó mi problema con la lesión. Yo venía de una gira invicta, de 5 torneos, de 5 oros, y del Panamericano, clasificatorio para los Juegos Panamericanos, todo estaba bien. Pero en el transcurso de la competencia fue cuando tuve la lesión. El médico pensó que era una contractura muscular, algo así. Me dio un relajante muscular. Y no costumbre estar relajada y menos en la competencia. En el segundo combate, el profesor me decía de qué me pasaba. Yo estaba dormida, yo entré y me metieron un yuco, un estrayón, que yo reaccioné cuando el profesor me dijo, mira la pizarra, y cuando mira la pizarra, digo, estoy perdiendo. Y en el transcurso del combate,
Bueno, ya, marqué el WhatsApp y cuando marqué el WhatsApp y a base de chido, gané el combate. Cuando salgo, le digo al profesor, se me salían las lágrimas. Y el profesor dice, ¿qué tiene? Dile, es que tengo un dolor muy fuerte, una cosa muy rara, tengo un dolor muy fuerte y, no, y estoy dormida. Pero ¿cómo que dormida? ¿Qué tomaste? Yo, una pastilla que me dieron. Y venía la discusión de la plata. Yo me senté en la grada y me dieron, estás tranquilita ahí hasta el combate. Cuando fui a discutir la plata, con una canadiense muy fuerte ella, y uf, mucho mayor que yo en tiempo de Drewley, de esta generación. Hice un sioy y cuando me doblé, sentí que algo hizo ¡pa! Que se partió algo, Dios mío. Cuando miro, enseguida me puse pálida porque no podía respirar y las lágrimas se me salían y el profesor, ¿y ahora qué pasó? Pero lo hice tan fuerte que marqué Guasari. El árbitro argentino se me acerca y me dice, ¿puedes seguir, Lupe? Que estoy con el otro y yo le digo, no puedo ni hablar. Dame mi tiempo de recuperación que me toca y cuando me pare, ¿no? Y él me dijo, ok, ¿tienes tu tiempo de recuperación? Me hizo la seña, me paré. Miré a la otra, pero parece que, yo no sé si ella se asustó. Cuando ella me vio, que yo de negra era blanca, ella se quedó estática y ni me atacó, ni me cogió los agarros. Y yo me quedé igual, mi estrategia fue esa. Y el árbitro dijo, mate, cae coco. Y se acabó el combate. Me dijo, ganaste, pero yo no tenía en ese momento ni concentración, si estaba ganando. Nada, gané el combate, me dio el combate, salí y le digo, profe, ahora sí no puedo ni caminar. Me sentaron en la grada. Y bueno, para la villa y ya el oro me tocaba por la tarde. Cuando llegué a la villa, nos encontramos con el doctor Albert Cambre y me dice, acuéstala, que los otros médicos le tiren una placa, a ver si no está perforando, no perfora ningún órgano. Nada. Para tirarme la placa, que fue terrible, yo no me podía acostar, no me podía parar, no me podía sentar, no podía hacer nada. Las muchachas me llevaron el almuerzo. Por la tarde fue el problema. Él me dijo, yo voy para el básquet, pero ustedes empiezan a las 6. A las 6 menos cuarto estoy ahí. 5 minutos antes te tengo que infiltrar, si está todo bien, y tiene que ganar el combate en 1 minuto. Porque cuando te pase la anestesia, usted, las lágrimas que a usted se le salían ahorita, que usted no sabe si era de dolor o de sufrimiento, van a ser peores. Ya yo cogí y dije, bueno, profe, yo voy a competir, aunque la costilla esté, no se está perforando, no puede competir. Pero bueno, la placa salió bien, que estoy con otro, y para allá fui. Llegó el profe Álvarez Cambra y todo el mundo estaba calentando. Ya estaban, él llegó 5 minutos antes de empezar la competencia, ya me estaban llamando. Me metieron por un cuartico, yo era pálida todavía y doblada. No podía levantar, no podía pararme. Me infiltré y cuando salí de ahí calenté con Daima. En 1 minuto calenté con Daima. La gente se quedó así como diciendo, ¿y a esta niña que le hicieron allá adentro? Porque ya la gente pensaba que no iba a discutir el oro. Y esta niña que le hicieron allá adentro. Salí, calenté con Daima Beltrán. Todo el mundo se quedó así. ¿Pero esto qué cosa es? Me dijo, el combate más rápido de toda la competencia fue el mío. Esa discusión del oro. Tienes segundo para quedar en el combate. Cuando te pase la anestesia, ya usted no va a servir para nada. Así mismo fue. Fue el combate más rápido de la competencia. Yo no sé si ella se asustó cuando me vio calentando con Daima, que dijo, esta viene peor que como estaba. No sé. Después para subirme al podio fue otro problema, porque ya después que se pasaron los 5 minutos de la filtración, yo le dije, ¿ahora cómo subo al podio? Bueno, normalmente en el podio se veía como mi rostro y la gente y decían que si yo estaba llorando de felicidad o no sabían qué estaba pasando, nadie sabía lo que estaba pasando. El problema es que ya yo no podía respirar. Después me llevaron a una ambulancia, yo no quería montarme en la ambulancia, yo quería irme en la guagua como un atleta muy fuerte que era, pero yo no podía caminar. Pero bueno, logré mi oro y todo fue perfecto. Fue una de las cosas más importantes de mi vida porque de la manera que yo estaba y de la manera que yo salí del cuartico aquel, que fue una cosa muy grande, que Álvarez Cambra, aparte de todas mis operaciones, fue una de las cosas muy importantes que hizo en mi vida. Y hablando de las cosas importantes en tu vida, también con el año 2000, el retiro de Lerna Verdesia y también ya Drulis en el ocaso de su carrera, le tocan dos tareas importantes, sustituir a Lerna como capitana y a Drulis en los 57 kilogramos. Sí, ellas me acogieron, me enseñaron de todo, me enseñaron a mejorar la forma competitiva en el Neguasa, Tachiguas, con ellas aprendí, le tengo que agradecer a Lerna, a Marili, a González, porque como dicen, si tú no sirves para matar, sirve para que te maten. Pero a veces cuando te están matando, ahí tú vas aprendiendo, porque cuando eso es parte del deporte de combate. Y eso me ayudó mucho a enfrentarme a la capitanía y luego a la división de 57 kilogramos. Tener esa competitividad con González me ayudó mucho cuando ya
cuando ya Dibble decía, hice 63 kilogramos, yo 57, el equipo estaba de nuevo completo y fuerte. Fue un eslabón que se como que la cadena se consolidó. Y me sirvió de mucho, fue muy bueno tener ese roce con todas esas primeras figuras. Ahora, Lupe, hablando de generaciones, uno cuando repasa, estuviste en tres generaciones, cuando entras, digamos que el esplendor del judo cubano, cuando estaban Lerna, Drulis, Amarilis, Daima, después hay una segunda generación en la que están... Regla Leyen, La Carrión, Yuricel, Anaisi. Y ahora, otra más para acá, más reciente, con Yalenes, Idali. ¿Qué representó haber transitado por tres generaciones? Con esa primera generación aprendí lo que era consolidar un equipo. Yo era la más pequeña del equipo, y ellas siempre me acogieron, me enseñaron muchas cosas que normalmente yo era como venir del aire, era como cogerme en cuera y vestirme. Y luego eso me ayudó con las de mi generación, que veníamos desde los juegos escolares, aunque ella era un año algo mayor que yo. Cuando yo llegué al equipo nacional, yo era 15, 16. Todavía tenía unos juegos escolares y ahí eran juveniles. Y luego con Jané y Dali, una generación más joven, diferente los pensamientos, diferente la forma de actuar. Estaba Yara Isabel también, que más o menos también era un poquito, unos añitos mayor que Idali, que Jané, pero también era más joven que yo. Y la cogí también niñita. Cuando llegó, yo era capitán, entonces sí, era como patrocinar o tener una hija o apadrinar una. Era así, cuando los tiempos cambiaron. Cuando yo llegué era más, cuando llegué al equipo nacional, todo era con más aguerrido, más guerra. Habían 7 en la división, 8, y que yo hice la primera, que mañana soy la segunda. Cuando ya estas niñas, yo le enseñaba a ella cómo la competitividad, la amistad, cómo incorporarse a un equipo nuevo, porque ellas venían de la EIDE o de la ESPA Nacional. Y Jané y Dali, ellas entraron más pequeñas todavía que aquel grupo. Imagínate, era como criar a mi niño ahora. Era algo así. Distinguió, dos sellos distinguió a esa generación. Pudiéramos decir que la calidad y la unidad. Y la unidad, sí. La calidad y unidad. Era un equipo muy unido. Éramos, aparte, siempre, ¿sabes? En el equipo hay su diferencia. Todas tenemos nuestra forma de pensar, nuestro carácter. En un deporte de combate es difícil a veces la convivencia. Nosotros nos pasábamos mucho tiempo juntas. Y cada cual sabía el carácter de cada cual. Pero a la hora de competir, a la hora del resultado, nos uníamos. Eso es lo más importante. Que era lo más importante. Nos uníamos y cuando teníamos algún problema, nos uníamos igual. Si había que resolverlo, entre todas lo resolvíamos. Y yo como capitana sabía cosas que no sabía el profesor, que tenía que resolverla yo. Él no tenía que enterarse de eso, ni era un problema de él, porque nosotros éramos mujeres. Y él tenía su forma de resolver el problema y yo mi forma de resolverla con él. Se nota como que yo lloraba y la gente decía, pero yo era de felicidad, no, yo era de tristeza porque se suponía que con los años que yo venía y los combates y la trayectoria que traía, ese era mi juego olímpico, es decir, mi título olímpico estaba ahí. Pero, como te decía, venía arrastrando la lesión de la costilla, que de la lesión de la costilla me salió uno en la rodilla cuando terminé el mundial de... Después de los Juegos Panamericanos del 2003, tuve un mundial universitario que participamos Arencibia y yo, solamente era la delegación, éramos nosotros dos y el profesor Betía el que nos dirigía a los dos. Luego de ahí nos fuimos para Japón, que era el mundial clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Pero en el entrenamiento chocó con un adoquín y la rodilla se me lesionó. La rótula, no sé, tuvo un... La rótula se me levantó y el tendón rotuliano se calcificó. Y
clasifiqué para los Juegos, para los Juegos Olímpicos, pero con mi lesión. Cuando terminé el Mundial, el equipo Álvarez Cambra hicieron la primera operación. Ya entraba el 2004. Me pasé diciembre, 45 días con un yeso. Eso fue, tenía que ir la recuperación. En la recuperación volví a sangrar, pero ya no podía haber otra cirugía. Cuando llegamos a los Juegos Olímpicos, a la Villa, yo tenía la pierna igual, estirada, no podía doblarla. Y la carrera, difícil, hacer las técnicas para mí. Pero bueno, siempre cubana, siempre con ese ímpetu de ganar y que sí se puede, y aunque esté lesionada. Si González lo logró con la cervical, yo con la costilla y una... Pero al final, cuando estaba discutiendo la plata, el fallo de la pierna. Fue un choque grande porque a pesar de que tú tienes tus lesiones, pero no piensa que iba a salir así, pensaba salir mejor. Aparte que en el primer combate fue con la francesa, una atleta muy buena. Y se desarrolló bien a pesar de mi lesión, me desarrollé bastante bien. Se ven como ya, la gente dice, pero ¿por qué todo ese lipón con la pierna estira? Es como si tuviese un yeso, no podía doblar la pierna. Y al salir a discutir el bronce, el profesor decía, no puedes perder, ya no vas a discutir el oro, pero el bronce no lo puedes perder. No puedes perder el hombre, concéntrate, esta podrá ser muy campeona olímpica, le dices, podrá ser muy campeona olímpica, pero la campeona olímpica eres tú. Olvídate de ella, ahí arriba está la reina de España, no sé quién, esperando, porque Isabel Fernández era la banderada. Y si tú no te puedes ir con el bronce, todo el mundo está esperando que ella llegue con el bronce. Y así mismo fue. Yo decía, si me voy a conseguir una medalla aquí, ya sí, la perdí toda, porque lesionada. Voy directo al salón, de aquí para el salón. Y sí, porque Albert Campbell me dijo, cuando termine la competencia, que podemos resolver tu problema, para que puedas seguir. Pero lograste la medalla. Y logré mi medalla de bronce. Dicen que Lupe era supersticioso. Sí, así mismo. Si hay un cartel, yo no paso por debajo del cartel. Si hay... ¿Todavía? Ah, todavía. me encantaba hablar con las estrellas. Hay una entrevista que dice que hablo con las estrellas, normalmente con el lucero. Desde chiquita siempre me identificaba con el lucero y hablaba y le decía lo que yo quería. Y al final, de una manera o la otra... ¿Te complacía el lucero? Creo que sí, creo que sí. Creo que mis conversaciones llegaban. Bueno, en los últimos tiempos ya cuando yo hablaba con el lucero decía, bueno, me tocó la más dura, me tocó lograr... Parte de mi sueño, parte del resultado, estar entre las mejores judocas de Cuba, entre los mejores del mundo, tener mi resultado mundial, mi medalla olímpica, pero el tesoro, el sueño mayor era ser campeona olímpica, pero me regalaste 8 lesiones, tengo mi récord en lesiones y lo más importante, supe cómo seguir adelante con esa cantidad de lesiones y pienso que también el lucero me apoyó en eso y soy supersticiosa en todo. No paso por arriba un hueco. ¿Con la vestimenta? Con la vestimenta tenía, seguro, tenía mi ropa de entrenar, de competir por debajo del kimono. Siempre mi pulovito blanquito, era todo, eso era para eso. Con otra no competía, ahí estaba ¿Es mi... ¿Es verdad que siempre estabas con un pulover blanco? Con mi pulover blanco y siempre mis moñitos porque los pelos me molestaban en la cara. Y no me gustaba que nadie me despeinara y era así. Tenía mis felpitas especiales para mi hora de competir. Y todo lo tenía organizadito. Para mi competencia, esta era mi ropa. Mi licra, mi licrita blanquita cortica para el kimono. Y nadie tocaba eso, nadie se podía poner mi ropa, nadie. Pobre que la nadie. Tocó. No. Las muchachitas lo sabían. Eso era normal. ¿Cómo quisiera que te recordaran? A ver. Normalmente me gustaría que me recordaran como una guerrera que a pesar de todo lo que sufrí en lo que es deporte, que muchas cosas que las personas o el pueblo no sabe de lo que uno tiene que sacrificarse y pasar para lograr algún resultado. Me gustaría que me vieran como en el último 2011 en mis Juegos Panamericanos. La expresión de mi rostro, mi alegría por lograr algo que todos pensaban que no lo iba a lograr, que era ser campeona panamericana en ese momento, por la trayectoria de mis lesiones y los problemas que traía. Y me encantaría que me recordaran como una mujer sencilla. ¿Y qué le puedes decir al pueblo cubano que estuvo no solamente atento de ti, sino los resultados, sino también cuando entrabas al quirófano rezando porque tuvieras una excelente recuperación? Así, siempre tengo que agradecerle al pueblo que me estuvo apoyando. Yo sé que siempre estaban conmigo, en los momentos difíciles y en los momentos de gloria.
tanto mi pueblo en Holguín, en Moa, el donde me vieron nacer, donde me vieron crecer, que fue en Punta Gorda, un pueblito muy pequeño, pero ahí fue donde yo di mis primeros pasos como una ardilla, porque sé que era terrible. Y siempre agradecerle al pueblo, siempre el pueblo me apoya. El momento que yo, bueno, yo con el profe que trabajo, dice, oye, todo el mundo te conoce. Y yo digo, aunque yo siempre me disfrazco, me meto mi disfrazito para que nadie me, para escurrirme entre la gente. Y dice, oye, pero es difícil. Y hay muchas personas que me dicen, pero tú eres la Lupetey. Con ese cuerpo que yo te veía antes, ya era tan diferente. Pero bueno, han pasado unos cuantos años, ya me puedo alimentar, ya he cogido unas cuantas libras. Y siempre así, en cualquier lugarcito hay un momento, hay una persona que te reconoce. A veces en Holguín llego y, pero ¿qué estás aquí? Mira, una campeona. Y así es normal. Y uno siempre tiene que reconocer que el pueblo siempre te lleva presente y siempre te apoya y en todo momento está con uno. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad y que la salud reine, que ya, ni una vez más en el quirófano, que reines y que vivas toda tu vida junto con tu príncipe y feliz, mucha felicidad por la tanta también que nos diste a nosotros. Gracias, Lupe. Gracias a ustedes por invitarme a hablar y a dar un poquito de mi historia al pueblo. Gracias.